Luis es mi hermanita, que no me la destruye. A mi casa no me vengan ustedes dos. Es tuya ella. Pero es mi amiga. Ella está relajando. No, ¿y por qué no, tú no hermanita? Me... Ah, pues yo no soy nada tuyo. Yo no soy nada. Esta que está hablando ahí, esa rullía. ¿Quería decirle algo tú? Luis, respeta, Luis. Esa era la que estaba aquí ayer maquillándose, que me dio 100 de propina. A ti, cuéntame, ¿qué hago yo con ella entonces? Bueno, bueno. Luis, yo me caí de la cama y todo. Cuéntame. Me caí de la cama. No es la francesa, ella lo busca para peinarlo. No, ¿por qué? More, pero yo le cojo el dinero y la veo feliz. La mando bella. No, 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 fuera de church y todo. No me gusta cuando le hablan mal a la gente, como lo ofenden. Claro, mamá. Yo no lo, yo no. Te hablan feo, mamá, y te digo gracias. Claro, como la luz, yo no, manito, porque tú sabes que yo soy bajo perfil, no hablo nada. No, yo la lo que le puedo quemar la cabeza, me muero con la plancha. A mí no me vas a rebajar, buena, tu ridícula. Deja de estar leyendo los comentarios, que vas a seguir hablando. Relaja. Ay, no, que no puede estar. No, que no, las cosas de la vida con Dios. Mira, la sucada. Mira, pero tráigame un gorro de eso ya, porque imagínate, como que la estamos jodiendo. La banda gorda. Yo tengo un gorro de eso hace mucho tiempo. Claro, ofende, mis amores. Yo tengo un gorro de eso que me regaló Rosmali. Mira, Luis. Yo tengo un gorro de eso que Rosmali me regaló hace como 2 años y nunca me lo puse. Me lo puse una vez. Estoy como el diablo, Hoy no le paro yo a nadie. Nadie me mantiene a mí. Suéltame con la gente, suéltame con todo. Luis, pero ¿y cuál es tu...? Tú estás cafre hoy, fuerte. Amo, que no me están ofendiendo, mamá, porque son que eso que ya se arrugía. Pero ¿y por qué tú te tienes que ofender por esos comentarios fuera de lugar? Pero no me estás ofendiendo, tú me poniendo tanto mal, se lo del diablo. ¿Qué contigo que están hablando conmigo? Ay, pues yo estoy mala. Canta mucho tu sonido también. Pero va de aquí también. Me están botando, brad. A mí me dicen de todo y yo. Ay, no, yo voy a recoger mi vaina, yo me voy de aquí. Me voy de aquí. Joan, empaca y vámonos, baby. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ver al prodigio esta noche! ¡Vamos, vamos! ¡Divino! ¡Espérate! ¡Mira el otro! ¡Vamos a ver al prodigio hoy! ¿Qué fue? El prodigio, banda real. ¿Qué fue? Lo que se compra en Amazon, oye, y lo que tende. De la Yenkes, amores, pero es que tú sabes que ella es bella con pues, la que era. La gente me tiene alta con la Yenkesada. Yenkesada tiene que aparecerse por un tiempo y después voy a aparecer otro cuerpo. ¡Dale! ¡Cuente, vacuna! Luis, oye lo que dice la gente, que no te me ama. De gente. Que te ama, pero es que este es tu problema, que tú ni recibes. Te quiero como quieras, cuerpo gavetero. ¿Qué fue? No, no te recibes lo positivo ni lo negativo también. En la finca, señores, hoy el prodigio. Adiós, denle para allá en el bron. ¿Cómo así? ¿Y sí, more. El prodigio va a estar en la finca hoy. Va a estar hoy aquí, el prodigio. Él va a estar en la finca en el negocio de Ru. Deberíamos de coger para allá todo. Me viene un pote de romo. A bailar. Echa los apos. Ya que no salimos para el 31. Después que Luis se puso histérica, que me dijo de todo, me dijo que me iba a regresar el dinero y todo, divino. Yo la estoy esperando. Presi, dale un beso a Luisana. Luisana, quita a tu amiga, Libby Love. Ay, no odia esa. Esa le dice de todo a Luis. Esa, yo no sé quién es, pero esa le tengo unos comentarios. Le dice que Luis te engañaron con la cirugía y de todo. Libby Love, mi amor, aquí te ama. No, yo no le paro. A mí lo que me impulsa, a mí lo que me puede preocupar en mi vida es no tener mi salud bien y mi cuarto en mi banco. Después, foque. Mi amor, Happy New Year. Mira, mándame $100, muchacha, no seas así. Ay, trance, pero tú estás directo. Ah, pero este 2022. Yo quiero ir con ustedes. Vamos para la finca hoy, señores. Vamos. Ustedes compran botella, pues yo no bebo trago. Yo quiero ir a verlo. ¡Ay, Joan, si eres perra, no vamos para allá, pan de Ru. ¿Pan de Ru? Pan de la Ru, pan de la rubia. Le hacemos ese coro divino. A la rubia hacemos ese coro divino. Se acotó ella, mira. Ay, no, yo no puedo. No es con un muchacho que estoy bregando. Luisana, párate, amiga. Amiga,
porque a ti bastante que te gusta estar en la discoteca. Vete a lavar esa bolsa, vete, párala. Ya ella bañó, ya ella está nítida. Ella está fresca. Sí, ella está lechuga. Luis, vamos, no te quería ir, Chantipopola. Oye, Hilda, vamos. Vaya a Rejuvenation, cuente todo, amiga. Tengo un problema. Tengo una amiga que tiene un problema de anchura. Necesito que me mande algo para Luis Valle, que está fuerte. Los busco, claro que sí. Uy, divino. Hilda va a recogerlo. Mande la dirección a Hilda para que lo vaya a buscar. Porque es que Luis nos retiene, pero vamos a ay, ver. Luis, el marido de Luis me dijo que hablara con él. Ella quiere, pero que el lugar no te va a poner estrecho. Mira, déjame aprovechar que estamos aquí en el live, Valle. Mira, Valle, me hiciste quedar mal con el pájaro. ¿Te acuerdas la otra vez que estaba en el live? El pájaro me dijo, la Valle no me mandó nada. Oye, me marió fuerte. Ay. Hace como 4 días. Ah, sí, pero tú me vas a ir, yo ya acabo mi bebida. Mi amor, tú me lo dijiste. Delante de Dios que está en el cielo, que tú no me lo dijiste, porque yo no hablo mentira. Y yo no pido. Pero tú me dijiste a mí, la Valle no nos mandó nada. Y yo quería la vaina esta que sí, ok. Yo quiero que tú... Te dice... Pónmela. Pónmela, Luisana, la gordita. Hablando con el marido, está. Ella lo que parece una muerta. Problema de apretamiento. Ya nosotros llegamos a la final con Luis Francis. Ya ella tiene una vaina que lo ponen de que por el culito. Chumblum. Un óvulo. Te mandé todo, que la primera es de la 5 para la Luis. Nosotros usamos aquí de Valle Rejuvenation el jabón. A mí me gusta el jabón. Yo tengo el negro y el que es blanco. For me. No, yo uso, tú sabes, yo el primero que encuentro ahí, yo lo desmonto y me lo pongo. Y te da como una niñita así, como freca, como arcolada. Yo hago. Ay, Dios mío, y Dani me oye. No, aquí no hay nadie, aquí todos son mayores de 18. Es Jarabacoa. Jara. Mira, ay, no, Jeffrey debe de estar malísima ya. Deja emborracha con 2 tragos. ¿Qué vamos a salir? Ay, yo no sé. Con Luis como que uno como que no, como que la mente no se le, como que no se le. Mira, tú puedes tranquilo, una subida. Suéltame. No, ella está enamorada. Nosotros. Porque ella, amor, cuando se encaleca es como la gallina culeca. No. Luis. Voy para allá. Vámonos. Míralo, echando el live, míralo. En es, una esquinita, míralo. Suéltame, echa para allá entonces, suéltame. Oye, que ya está tomando captura en el live de nosotros para bloquear. ¿Y de qué? Luis tiene problemas fuertes. Ella tiene problemas de autoestima. Él tiene problemas de autoestima. Qué ridículo. Tomando capturas de las páginas. Hola, Sofía, mi vida. Sí, de las páginas. Luis, qué fuerte, qué difícil eres. Si no quiero salir para ningún lado, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces ya no vamos a quedar aquí. No te puedes ir con ningún lado. Quédate. Obligado, Luis, te puedes quedar en tu casa. Gracias, mi amor, obviamente. Divina, no te preocupes, manita, como quiera yo salgo. Gracias, las dos. Yo voy a coger mi bulto. A la gente le gusta hablar tanta mierda como que me conocen. Yo te estoy planteando una bajita yo. Luis, pero sal de el live. Francis, mira, te odio. Ahora mismo te estoy odiando. Obviamente. Siempre te odio. Al final tienes que bajar la... Ay, man, estamos en el 2022. Estamos iniciando el año. Por favor, no te pongas así, hermanita. Luis siempre me dice cosas feas, me odia. Pero al final tiene que bajar la guardia. Claro. Ay, mi hermanita, no. Toma captura. Amiga, está tomando captura. Luisana. Ella salió de cara del live. ¿Para qué? Salte de live. Si no quieres que le diga a los seguidores que vayan y te bloqueen, te reporten, te digan de todo. Dale, mami, dale. Para que si tú eres guapa, dale. Ey, que ya, no jala.
molesta. Fuertísima. Rider Show. Cuéntame. Te daré un beso. Tú tienes muy poca paciencia. Lo que pasa es que hay gente que en tu maldito like que no me conoce, sos asqueroso. No me importa. Tú tienes que liberar tu carga. Tienes que liberar tu carga, Luis. ¿No? ¿Tú te pasas con tu lengua, loca? Mi lengua. Pero después la gente, tú que lo comenzaste a acabar. La gente piensa, mi amor, como que tú y yo somos dos relajos, mi amor. Okay, dime, cuéntame. A mí no me importa. No se ama. Dime, tú te llevas adelante. Luis, que a mí no me importa. Y comienzan a hablar porquería, como que conocen a uno, como que ellos conocen a uno. Como... Eso no importa que hable. Y es que tú eres débil de mente, hija. Tan grande. Tú sabes que yo soy débil, ¿verdad? Y el control. Eres débil. Pero, mi amor, tú eres débil de mente. ¿Por qué tú te pones mal? ¿Viste cómo la saqué? ¿Viste la barría cómo se la saqué, viste? Claro, porque hay que reales de lo que tú eres, pero mi amor, yo dime, a mí no me importa que me digan de todo, a mí no me importa. Al final del camino, cuando tú te sientas con esa mascota y sacas los números, yo siempre tengo 5 y 6 más por encima de cualquiera que quiera decir algo acerca de mí. Entonces, yo no me tengo que preocupar por eso. Pero eso no es eso. No es eso que era. Yo lo que digo es, no es eso, sino es que si yo estamos tú y yo, ¿verdad? Nadie nos conoce, entonces, que le ponen sobrenombre a la gente, como que digo, no, nada, eso no es nada. Señores, dígame de esto. Así, vamos a salir. Claro. Yo voy para casa de Francis, no voy para ninguna finca, no quiero calle. Marico, que yo me dicen de todo. Voy para tu casa. No te de mi casa. No voy para tu casa, entonces tampoco. ¡Para el diablo! Aquí andaba la pluma anoche fuertísima. Y yo soy pluma. La pajarona del año. Mi amor, fuerte. El Cassandra llegó. Cassandra la miró, llegó a noche. No. ¿Eh? ¿Y quién fue que invitó? Ay, no. Mira, me voy, mi hermanito, que estoy malito. Cassandra la miró, llegó anoche, mi amor, con un flow. Yo le dije, mira, cuéntame. Okay, por eso porque yo me fui anoche. No me sentía yo, o sea, no me sentía como que estaba en mi ambiente mío, o sea, como privado. Yo decía como que mucha gente, como que, oh, fuerte, como fuerte. Que mi amor. Estaba rico. Yo tuve que vaciarle, mi amor, mi splash, mi amor, que me costó $10 en el cuerpo. ¿Por qué tú no disfrutaste la fiesta? Habla mucho. Tú no disfrutaste la fiesta porque tú estabas el día, la noche entera metido en un teléfono. No, es verdad, Francis. Hablando telele con el novio. Me tenía harto. Pero, mi amor, hay una cosa. Así tú querías que yo fuera, para no compartir conmigo. Estaba muy fuerte anoche. Oye, la gente, que Luis es dramático. Tú sabes que es peor el poder. En el cuarto, durante 45 años. No, querías que yo fuera. No, no estoy mirando, que tú eres culpable de todo esto. Ahora, en febrero. Ellos tienen un sitio. Manita, te encanta. Vamos. ¿Qué fue lo tuyo, Karol G? Te voy a meter ahora, cuando tú vengas. Después de febrero. Ay, está llamando a papi, adiós. De tu problema. Me tiene harta. Mira, eso es lo que le gusta. Mira, eso es lo que le gusta. Mira. La tola y seca es malo. Ay, tú, Francis, ¿qué es lo que vamos a hacer, Francis? Luis, tú sabes mira, que... Ya, digi, ahí está ya feliz, mira. Pajarona. ¿Y qué fue? Está volteada de la cámara. ¿Y cómo es esto? ¿Y qué es esto? Baby. Francis, ¿qué es lo que vamos a hacer con Luis? Vamos a darle una clasecita. Seca sola, tú sabes que no todas, digamos así, divina. Entonces se consiguió un chico que le hizo el cue, le hizo el chico la tiene allá. Eso sí, que cuando venga de allá para acá, hermanito, mire, va acá. Ay, no. Yo no quiero estar en esos zapatos. Yo no quiero estar ni cerca. A mí que ni me llame. No quiero conocer a nadie. Déjenme a mi lado. Tú supiste. Tú aquí, donde tú estás, y yo aquí. Que yo me voy a esconder debajo de la cama. Porque yo no ando en esa vuelta. Aquí. No, que somos nosotros los que no saben. Que Luis se cortó la harina de la maicena, la harina de negrito. No.
Que Luis está en el John, en el John Washington Bridge, no. Que Luis está en un bar bebiendo de Prestiva, no sé, nunca estuve con ella. No lo conozco. No lo conozco. No sé. Te enamoras fea, mi amiga, hermana. Pero hermanito, como en 20 años que estoy conociendo a Luciana Almanzar. No. Ay, yo no la había visto enamorada, ¿sí, hermanito? De mí, ah. Tú así, tirado así, como un huevo roto. Ay, muchacho. O sea, huevo. Yo, pero manito, yo lo que vamos a hacer, la quiere salir. Porque ella hoy está con el toto revolteado, perdón por la palabra. Pero ella hoy, tú sabes cómo ella está, ¿verdad? Uh-huh. Revoltea como la berenjena. So, yo voy a ver si quiere y si no, la quise como el sol. ¿Qué es lo que busca por allá abajo? Salte de allá abajo, muchacho. Pero está como yo, cuente. Ay. Mira, muchacho, arrepiéntete, salte de ahí. Échale agua bendita para que tú veas cómo se levanta. Vamos, párate de ahí. Pero ¿y qué es lo que huele? Pai, ¿qué es lo pero que ahora, huele? Joan viene ahora con Luis, van a traer un bol de botella de Don Juan de Casa Amigos. Joan, tráeme Don Juan. Claro, pa, tú a ti sí, pa, y pues, tú sabes, cuente. Tráeme Don Juan, ¿verdad? Tírale un pedo, Francis. ¿Qué fue que dijo eso? Mi amiga. Y cualquiera que te escucha de que pidiendo Moe, lo que bebe cerveza, porque eso es lo que te gusta. Él trajo una caja de champín. Tú traes una caja y ya trabajamos. Como de los Bayou. Mucha cerveza, mucha cerveza. Yo soy sencillo. Pamiala. Yo soy sencillo, en verdad. Lo que pasa es, ¿tú sabes por qué yo tomo mujer? Por Francis. Porque es que Francis, porque ¿quién es la reina? Él me obliga a mí. Dice, Dani, ven, tómate tu mujer. Tráeme una caja de mujer. ¿Por dónde tú vienes? Tráeme una caja de mujer. Vamos a ver mujer. ¿Por qué cuántos años? Yo tengo como 10 años conociendo a Francis ya. 14. No, 14. 14 años tenemos él y yo, desgraciado. Get out. Ay, y tú estás enfermo aquí, como en el evento, como cuenten. Vamos, ¿tú crees que vamos a llegar así como tu papá y tu mamá? Para renovar los votos, los 25 años. Claro que no. Ay, gracias. Oye, yo quiero ser un viejo contento. Oye. Ay, ellos aguantaron, pero yo no creo que yo aguante más. Señor, a Francis lo ponen la Moe malísimo. Ay, Dani, muy fuerte. Yo creo que Dani me va a matar antes de que yo llegue a los 50. Bueno, oye, Joan, después que él me deja a mí esa riquerencia, no importa. Gracias. Es verdad, Francis. Después que él me deja a mí esa riquerencia, mira, en dólares y euros. Oye, no quiero peso dominicano. Hasta yo te ayudo a matarlo. No quiero peso dominicano porque no me rinden mis vacaciones. Ya tú sabes, ¿viste? Tienen que ser en dólares. Todo lo de aquí, nada de lo de allá, todo lo de aquí. Ponte a pagar tu seguro de vida. ¿Tú lo pagas mensual, mi amor? For my son. No, bueno, tú ya te lo pagas mensual. Mira. For my son, this is not for you. Mira, Alessi ya hizo una carne. No, eso es carne para más tarde ahí. Pero no. Para hacer morito negro divino. Así. Que se va a ir primero de los dos, si Dani o tú. Entonces sabe cuál de los dos que va a morir primero. Yo voy ahora. Luis Sangma, lo que yo tengo que pasar. Tú sabes, yo pago un seguro al día que yo tengo un hijo, se lo den cuando tenga 18 años. Claro, Francis tiene un seguro perro. Un seguro divino, manita, divino. Divino. Cuando él tenga a su niño, a los 18,
le van a entregar eso feo. Ese muchachito va a estar feo, coronado feo. Todo, pero coronado, coronado. Yo quiero que tú tuvieras la barriga ahora. Ya yo que esté allá adentro. Desde que salga, sea así. Divino. Rico de cuna. Sí. Bueno, déjame ver, yo tengo ya como 3 años con ese seguro. Si tengo una enfermedad fulminante, una vaina así. O cuando el muchachito sea mayor de edad, le van a entregar eso. Yo quiero que tú tengas un varón. Yo quiero que sea como un varón. Y yo quiero que tenga 2 y 2. Pásale, mi amor. Tú sabes, se va a preparar, obviamente. Por. Yo quiero tener como 3 o 4 hijos. 2 varones, 2 hembras. Francia, vamos a tener un bebé. Miren, señores, yo doy lo que no tengo. Yo estaba buscando una amiga mía que vive en Italia, me lo iba a tener. Es que yo quiero, yo estoy buscando una mujer fina para tener ese muchachito. No quiero mis mocosos feos. Pero tú tienes... Yo estoy malo. Pon con Annie, Francis. Four. Yo quiero tener 4. Pero no puedo yo con Luis. Lo pare, ah, pero están ahí agraciadas aquí que quieren. Yo te lo paro. You live in the United States, honey. Tú quieres un equipo, yo quiero 4. 2 varones y 2. Ahora, eso sí que cuando yo. Tú lo quieres de tu Watching 49. Of course. Ay, qué rico. Sí, yo quiero. La idea de adoptar, yo la veo muy bien, como. Benéficamente bien, pero yo quisiera como que los hijos sean bien. No, porque realmente cuando tú adoptas no viene siendo parte de tu sangre. Claro, con mi esperma divino, rico en proteínas, fortalecido, con Fortimal. Son niños así con los ojos verdes. Y la hembra. Imagina de qué mellizo, hermoso. La hembra va a salir delineada desde que nazca, así con un delineado tirado así, pa. Pero. Yo voy a tener. No. ¿Me va a romper la semana? No, así no. 4 al mismo tiempo, no. Primero uno, después tengo un año, el otro, cuando tengo un año, el otro, así, para que cada uno se tome su tiempo en crecer y uno le dedique el tiempo para ello, tú sabes. Porque después de un año, tú sabes, yo puedo sopesar el otro. Los 4 juntos me caigo muerta. Hay que y Luisana me va a ayudar a cuidar, ¿no? Mira. Si era sobrino mío, sí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que lo estás diciendo, pájara. No te quiero cerca de mis hijos. Mira, buena susa. Todo lo que tú dices, te voy a cuidar, maldita perra. Te voy a decir, mira, esa gorda, donde usted la vean, tírenle piedra. Ahora tengo yo este. Cuidadito, Polipalili. Uy, divino. Eso lo van a llevar para Atlanta la semana que viene. Ay, pero si tú sí hablas, coño, ¿quieres que hable yo también? Perdón, Elena. Claro, para que te tomen su tiempo, los muchachitos, tú sabes. Yo se lo dejo a la Luis. Cuando me voy a trabajar, se lo dejo a la Luis. O soco aquí. Se lo dejo a la Luis y le tiro foto al muchachito. Porque si Luis me le hace algo, muchachito me lo toca, mira. ¿Sabes que Luis es agresiva? Sí, Luis. Ay, con esa manopla que tiene Luis. ¿Quién le dijo? Le hagan, me lo tienen que decir. Si Luis lo mira mal, dígamelo. Con esa manopla que tiene Luis, Luis lo manda al otro lado del OBC. No, entonces va a caer. iPhone Charger. No. Yo vi como un pistolón, una vaina ahí que tenía la luz. Yo dije, bueno. Yo dije, yo me asusté. Un huevo ahora. Huevo a los mones. Haciéndola. Luis lo mata, lo. Ya tú no, sabes. Ay, no. Me lo pone obeso. Le da comida de maldad. Sí, porque a Luis le gusta cocinar. Me lo jarta de mangú en las mañanas. Nada de eso. Me le daña el páncreas a los muchachitos. Luisana, pero una cosa. Pero Luisana. Yo va a tener cámara, mi amor. Hasta yo creo. Hasta yo quiero. Alguien que esté aquí en el aire, que esté dispuesta a tenerme el primer muchachito, a tenerme el primer niño, que sea mayor de edad, que no tenga hijos.
estoy más, tú me entiendes, más delicadito. Que viva aquí dentro de los Estados Unidos, que no tenga hijos, que sea mayor de edad, escríbame para hacer ese business. Y desde que para, yo le mando a hacer su cuerpo, su lipo, su teta y todo, divino. Cámara. Esos hijos míos van a tener cámara en la cuna, van a tener una cuna que le va a comprar en China, que le cambia los pampers. ¡Listo! Una cuna con una piscina abajo, que se abre la puerta, fue, el niño cae en el agua, se baña, lo saca, fue, le pone el pamper. Gracias a Dios que eso es el 2030. Claro. No, tecnología. Pregunta, Edwin está, tiene un DNA today. ¿Te imaginas una cuna así? Ay, me los angulutean los muchachitos. Ay, sí, yo siempre he soñado con este papá, porque a mí me gustan los muchachitos. Me gustan. A mí también, me encantan. A mí me fascinan los niños. Yo quiero ver cómo ese muchachito como dando, jodiendo, y yo boceando. Yo, muchacho, con la semilla. Y que me raya la pared con los lápices de la ceja. Está fuerte, con vestido que tú quieres ya. Los niños tuyos no pueden ser así, los niños tuyos van a ser educados. No, esos niños van a ser, tú sabes que esos niños van a ser sobrinos de la diva. Ajá. Divino. Cuando yo vea que yo estoy haciendo algo malo, lo voy a mirar feo. Mira, cuéntame, tú sabes que tu madre es una mujer de respeto, compórtese. Y pues si la semilla. Trabajando. O te mando para Santo Domingo. Si no te No, claro, porque es que tú imagínense. Tienes que empezar a tener... Sí. Oye, Dani, lo que dijo ese desgraciado. Francis, Dani. Los mato, se me rayó la pared. Ya sabes. Tú no ve a Dani. No, porque yo lo voy a enseñar a... Yo los voy a enseñar a pintar también, para que ellos mismos tapen sus propios rayones. El día que me jalte, lo meto en la lavadora. Lo cuela ahí mismo. Ay, no. Así lo voy a mirar. Tú sabes lo que quiere decir. Ya tú sabes, mi amor. Para que mi abuela. Bien. Joan, oye. Así. Cuando yo iba con mi abuela a la casa de su hermana, yo carajito, mi abuela me decía, si come cuando lleguemos a la casa, ya tú sabes lo que te espera. Entonces, no podía comer, maricón. Mi abuela me miraba así. Antes de llegar. A mí me decían lo contrario. Cuando antes de salir de la casa, mi abuela me decía: si comes donde vamos. Ay, pero ese ya era fuerte. Mi abuela divina. Entonces, imagina, yo con los ojazos y la gente. Entonces, la hermana de mi abuela que falleció. El primero. La hermana de mi abuela que falleció era como mi saco de trampa. Me hacía así, de que, ¿quiere? Y yo decía: no. Mi abuela decía: no, él no quiere. Yo decía: no, yo no quiero. Y mi tía me decía, sí, toma, ven, come. Y me lo ponía en la mano. Y yo no quiero. Y ella, sí, pruébalo. Y me hacía así, pruébalo. Pan de batata, arepa, maíz, ausado y esa vaina así. Y yo no quiero, a mí no me gusta eso. Y ella, ¿cómo que no? Si tú comes la casa. Mi abuela dije, no, él no quiere. Pero, él no quiere. Y yo así por dentro, y yo, Dios mío, voy a ser un niño muerto, voy a salir en el periódico, abuela mata a niño por comer en casa ajena. Yo no, yo quiero. Tú muriéndote, exacto, por cogerlo. Porque mi abuela, ella hacía muchas cosas en la casa, mucho, esos viejos del campo cocinan muchas vainas raras, ella hacía mucho plato, muchas vainas raras. Arepa. Entonces, a niño envuelto. Niño envuelto. Divino. Pero cuando yo iba a la casa, yo es que yo comía con los ojos, como que me quería comer todo. Hasta un día, mi amor, que fuimos a la casa de ella, yo no comía, yo no sé lo que me pasó después de grande, yo se me quitó, pero yo era alérgico a los mariscos. La jaiba, la langosta, eso me daba una alergia, que yo tenía mi nombre. Oye, los ojos se me ponían así que se me querían salir, y la lengua me pesaba, morada y todo, grave, que había que darme leche y todo. So, un día fuimos a la casa de la señora, de la hermana de mi mamá, de mi abuela, que estaba cogiendo frío, el Quinto Redentor, o sea, se murió. Mi amor, y yo me comí una vaina que ellos hicieron, unos mariscos, una vaina que ellos cocinaron. No te rías, desgraciado. Yo estoy mal. Yo me comí los mariscos, tú, y cuando yo llegué a la casa, yo no dije nada y me acoté. Y yo no aguantaba, me picaba así, y me arrancaba así, me picaba, y el cuerpo, y yo sentía el cuerpo como que me estaba como hirviendo. Y le dije, mira,
me está dando algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es raro que tú, que a ti se te quitó eso, porque hay muchas personas que todavía... Que aún aquí, hace como 3 años, como 4 años, aquí en Nueva York, yo andaba con la Gia Perkin, con Chachita y todo ello. Estaban en Downtown y, y ellos pidieron unos mariscos y él y Mesa y todo. La Gia tuvo que salir huyendo a buscarme un vaso de leche. Me salió una bola ahí así, como que me hubieran mordido. Exactamente, es que yo vi gente que se pone con el marisco. Me salió una bola. No lo puede y tocar. Después, nada. Por aquí, ¿verdad? Me salió como otra bola y de repente yo empecé como a toser. Como que me estaba como aficionado, como que me faltaba el aire. Ay, pero... Entonces la Gia fue corriendo y me compró. Eso hace como 4 años. Dani no vivía aquí todavía cuando eso. Y me bebí una leche y como que me mejoré. Pero cuando llegué a mi casa, yo estaba malísimo. Yo me tendía como que me estaba congestionando. Mi mamá me dijo que mi abuela salga donde lavaba el arroz. Ay, pues una... Ay, no. Ay, Dios mío. So, ella, para quitarme esa maña... A mí no se me olvida eso. Abuela, me tienes que chancear por eso. Ella hizo como 20 rollos de harina de maíz. Así, mucho bollo, mucho bollo. Y yo lo vi haciendo mucho bollo de temprano. Y me ponía a mí a ayudarla a amarrar los bollos. Pregunta, ¿ya a ti se te quitó por completo eso? A mí se me quitó, mi amor, Dani, hace cuatro. Mi amor, que ni la... Aquí, a mí se me quitó, baby, ya a mí no me da alergia, yo no sé. Que ni la... Mira, baby. So, mi abuela hizo esos bollos fabulosos de harina de maíz. Y yo veo que ya lo está pelando y poniéndole en un plato todo. Yo, ¿quién es esa cena tan fina, tan divina? ¿Quién es que viene para la casa? Yo como con 12 años, como con 10 o 12 años. Y dice ella, ¿ese qué es, ven? Yo, ¿qué pasó? ¿Ven a cenar? Yo no quiero. Y ella dijo, sí, tú quieres. Y yo no quiero. Y dijo, sí, tú vas a comer. Ella te usaba así con la fuerza fuerte. Baby, mira... Mi papá te lo tiene que decir. ¿Me escucha? Sí, ahora. ¿Me escucha? Me sentó en el piso con la olla de los bollos y me comí como 14 bollos. La barriga se me puso así. Me tuvieron que barrer en el piso, ponerme boca abajo y echarme agua y todo. Me dijo, no comes nunca más en una casa ajena cuando ande conmigo. Pero fuerte... Pero... Me dijo que me comiera los bollos. Eran unos bollos de harina de maíz. Unos bollos de harina de maíz con habichuela y una vaina. Ay, Dios mío. A ti te duele mucho que ella se haya ido. Mi abuela vive en Barahona, pájaro. Ah, pero no fue ella que huechó por ahí. Fue ella. Mi abuela vive en Barahona dándolo todo. Está divina. Está haciendo adiós en el cielo. Le mandé 10,000 para la Navidad. Le dije, divina, dalo todo. Ella está feliz. Ella te dice, come ahora. ¿Verdad? Ay, no. Ella no le gusta que le manden dinero. Lo que son es de una altura tan grande que yo al otro día no quería comer. Eso sí, abrió. Loca, yo tenía el estómago así. Entonces, mi primo. El tiempo pasó de eso y yo no me acordaba de eso. Entonces, después, un primo mío que vive en España, yo fui de visita y yo tenía como. Mentira, yo tenía que tener como 6 o 7 años cuando iba. 5. Yo tenía que tener como 5, 6 o algo así. Yo estaba chiquito porque cuando yo fui grande para Barahona, un primo mío que vive en España llegó y dijo, dije, oh, y ese no es de los bollos, pero está grande. Y me quedé como así, como, like, nega, ¿qué? Pero... Yo estaba pajarita, lo miré así con actitud. Y yo, ¿qué tú dijiste? Ay, mala. ¿Qué es el de los bollos? Y dijo mi tía, no, lo que pasa es que cuando estaba chiquito, tu abuela te hizo este escrito. Y yo, oh, ok. Bueno, pues sí, soy yo el de los bollos. Tú ya, como tiene la actitud. Le dije, ¿cómo así? ¿Cuál es bollo? ¿Qué es eso? Puente. Ya yo vivía en la ciudad. Ya yo era de la ciudad y yo veía a los chicos para la escuela y todo. Señores, Francia es un poema. Señores, yo no conozco a Francia desde ahora. Yo tengo como 9 años. Luis ni existía. No podía parar de comer porque ya estaba al frente mío con una Samurai X, mi amor. Francis, que tú no conocías a Luis cuando yo te conocí, ¿verdad? No, yo no conocía. Francis y yo somos amigos desde hace como 8 o 9 años atrás. Yo conozco a Joan desde hace mucho. ¿Cómo saliste del closet? Bueno, yo nunca estuve en ese maldito closet, yo siempre fui yo. Francis siempre ha sido así. No, pero como yo le dije, como yo le confirmé a mi papá, porque ya me tenían harto, ¿verdad? Yo lo senté, le dije, mire papi, yo soy un chico gay.
muy fino, ¿eh? Mi papá, sí, eso fue para diciembre, yo me acuerdo, fue para diciembre. Yo le di duro a mi papá con esa noticia. Muy fino. Porque ya él le decía, dije, no, porque tu hijo como raro. Tu hijo es raro, tu hijo es raro, camino como no, raro. A mami le dijeron, dije, mira, a tu hijo le gustan los hombres. Y mami dijo, le gustan los hombres porque a mí me fascinan los hombres. Entonces él salió como a mí, que sobrepaso, como yo me sobrepaso con los hombres, a él le gustan también. Entonces mi papá, yo lo sentí, le dije, papi, yo tengo algo que decirte. Yo, ¿qué pasó, amigo? Yo dije, mire, papi, yo soy un chico gay. Yo soy un chico gay. Sí, mi papá, ¿de qué? Ela. Mi papá me miró, dije, ¿qué? Yo soy un chico gay y tengo un novio en Puerto Rico. Ay. Dani, yo era menor. Yo no tenía cédula. Esto es fuerte. Cuando me sacaron esa cédula divina de 18, Dani me mandó como $40. Yo estaba en la fila. Por el tiempo de Raku. Por un dinero. Yo estaba en la fila así fina, así, con una Marta Morena en la mano y todo. Uy, pero no ese dinero. Me mandó Dani como $40. Ese ratero me mandó $40. Ay, yo le compré todo. Y mi hermana sabía ya. Entonces, ahí fue que yo empecé, tú sabes. Estaba picando tú con Dani, ¿verdad? Divino. Dani me mandaba 20, 40. Porque era, yo era menor y él... Y bueno, yo era menor, ya él había cumplido la mayoría de edad. Después, para una Navidad, Dani me mandó $100. Yo me puse mala a la fila. Cuando me dijeron, ¿cuánto es? Yo no sé cuánto es, pero es un dinero, me mandó mi amigo. Mucha de asiento. Digo yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Marido. Mi marido, mi husband, Dani. Pero yo he tenido otros chicos también. Chiquitos por ahí. Bueno, tú sabes que vivía en Puerto Rico y yo estaba ya seca, sin esperanza quedada. Yo tuve un par de novios, tuve unos cuantos novios por ahí. Ellos me ven ahora y me dicen, ni que diablo, Fran, si tuviéramos tú y yo, no, lindo, ningún tuviéramos tú y yo. Lo tuyo y lo mío quedó allá donde debió de quedar en el pasado. Claro. Enterrado. Pero Dani fue el que se ganó la corona. Yo cogí el teléfono de mi papá, cuando mi papá siempre ha sido, tú sabes, una persona de negocio. Él tenía como, mi papá era tan sicario que pegaba dos teléfonos juntos con Coquí para que no se le pierdan. Así, uno con el otro. Me dice que yo estoy loco, mijo. Yo tengo que pegarlo. Los dos así. ¿Te acuerdas de los Motorola? Él tenía dos. Ah, pero él... Divino. Ah, pero él era fuerte, Franz. Both. Boricua y dominicano. Él le ligaba. Por eso que es malo, es desgraciado. Mi papá lo pegaba los teléfonos. Lo amarraba con gomitas y le pegaba Coquí. Entonces, él tenía otro alterno que yo cogía y me metía en... La primera vez que yo abrí Hi-Fi fue en ese teléfono. Ay, mi madre, oye. Y yo buscando al morenito. Entonces, el morenito, Dani tenía una foto en Hi-Fi que era como de su cara o un perro que él tenía. Un perro más fue igualito a él. Ese maldito perro que Dani tenía. Dani llega, diga. Entonces, yo le escribí a Dani. Dani siempre me escribía y yo, pero este nene como medio finolio y me meto a starkearlo. Y me dijo, yo tengo Facebook. Yo, ¿qué es eso? Yo quedada, seca. Y me abrí una cuenta de Facebook huyendo. Entonces ahí yo hablaba con él. Nos mandaba novecitos y cosas. Cuando mi papá encontró ese teléfono, me dijo, maldito muchacho, te estoy hablando con un hombre, es un hombre. Y yo, ay, padre, no, pese. Mi madrastra intercedió una vez. Cuidado si lo toca, niño. ¿Tú sabes qué me acuerdo a mí? Que antes, en el Canal 13 allá, en Santo Domingo, ay, yo era fuerte. Yo siempre he sido fuerte. Ellos comenzaban como a las 12 de la noche en Telecentro a presentar y que tú mandabas unos mensajes y por ahí tú conocías gente. Preso. Ah, sí. Ay, mi amor, y yo me emocionaba cuando el nombre mío salía ahí, el mensaje mío. Soy chico, busco chico. Entonces mi papá, ahí me encontró un mensaje con Dani. Me dio una vergüenza, tú. Ay, hombre. Yo le decía que quería estar con él, que quería besarlo. Mi papá leyó todo eso. Dice mi papá, dije, mira, tenemos que hablar. Y me llevó para afuera de la casa, en un muro. Me sentó y me dijo, mira, yo tenía como 18 ya, había cumplido 18. Me dijo, tu estilo de vida. Yo salía mucho. Llegaba de madrugada y mi hermana me abría la puerta.
Y a veces mi papá se levantaba y encontraba la puerta abierta y me la quiaba y yo me quedaba seca afuera. Y ahora me dijo, tu estilo de vida te permite ser una persona libre. Liberal. Pero él no te hizo nada, él no... Lo tomó normal y ya. No, yo me asusté porque me le dio un infarto. Hay muchos padres. Yo me asusté feo, yo me asusté porque después yo se lo dice, después yo le dije eso, mi papá me le dio un infarto y yo me sentí como, ay, yo quería hablar con él y yo no hablaba, yo diría que mucho que no hablaba con él, pero era yo como que me le alejé, tú sabes, porque yo pensaba como que no me quería y era que él estaba roquísimo, tú sabes, porque yo era su hijo mayor. De dos secos. Entonces después mi papá le dijo, mira, te voy a mudar. Me dijo, te voy a mudar solo, te voy a rentar un apartamento. Yo me quedé así, ¿yo qué? Me dijo, sí, porque tú quieres calle. 6 años con Dani ya. Me dijo, dije, sí, pues sí, porque tú quieres calle, tú quieres libertad. Y yo quiero que tú tengas tu libertad que tú tienes. Me llevó un apartamento, un edificio. Me dijo, vamos a subir aquí, ven. Y subimos al edificio en Madre Vieja. Y me dijo, ¿te gusta? ¿Y yo el qué? El apartamento. Y yo, ¿de dónde yo voy a pagar esto? Él te mudó un apartamento. Me dijo, yo le dije, ¿de dónde yo voy a pagar esto? Me dijo, tú pinta cara, tú maquillas gente. Quédate, ve. Tú vas a pagar esa renta ahora. Quédate en mi casa. Ya. En mi casa, yo cuando, en la casa de mi papá. De mi papá. Mira, se va a acabar el live en un minuto. Divino. Me mudó ahí con la cama y un abanico de pedestal. Ahora me tiene sin estufa y sin nada. Yo tuve que hacer mi diligencia y comprar todo. Lo compré. Queda 18 para 19. Ya tú sabes, ¿verdad? En ese tiempo, seca, yo con 40 días. Y para conseguir ese dinero mensual. No, pero cayó un ángel del cielo. Papi, Lady Nin, la mujer de Figueroa Augusto. La ex mujer. ¿Usted sabe, Lady, la amiga mía? Fue pesa, maricón, y Lola de Cal. Esas mujeres me dijeron, ella fue un día, casi me dijo, no te preocupes, mijo, te va a comprar todo, tu madre, y yo. La amiga, aquella perra. Aquella perra. Figueroa, te amo. Ay, mira lo que es Lady Nin. ¿De cuál es tu edad, Francis? 27, que tú. 29. 20. Lady Nin. Lola de Khan, Lady Nin y Emma Coronel. Esa mujer yo le agradezco muchas cosas de mi vida. Yo te lo puedo decir a boca llena. Maricón, la Lady Nin iba a mi casa así, perra, con esa cartera llena de dolorcillas. ¿Qué es lo que necesita mi hija? Yo nada. Pues tenga. No, que gracias a Dios uno siempre ha sido bendecido, aunque sea por los cueros de la calle, pero uno siempre ha sido bendecido. Ese cuero, donde ese cuero levanta el pie, yo paso la lengua. La Lola de Khan es Jocelyn. Ella bebía con un pelotero, con Alberto Albuquerque. Con Alberto. Dios mío, esa mujer me daba dinero a mí, dinero así de maldad. Paquete de dinero así. En Santo Domingo de a 500 y de a $1,000 me daba. En dólares así. Fuá. Ella me dijo, tú vas a hacer mi maquillita, muérate conmigo en mi casa. Y me instaló en el malecón, en la torre, en una torre en el malecón. Mira, yo voy a activar a Luis para coger para allá. Vengan para acá.